vamos a hacerla más soltera. Para el responder y nada. Poder, ¿por qué no aplicas a teleperforma de casa? Hola, hola. Good evening, good evening. Can you hear me? Good afternoon, good afternoon. Good evening, teacher. Good evening. Good evening. Good evening. Thank you for being on time. Let's see. Okay. Just let me verify something really quick. So thank you for being on time. Let's see. Habemos 12 participants right now. So gracias por estar a tiempo. En este momento vamos a dar inicio. Creo que la mayoría ya se está incorporando. Vamos a esperar unos microsegunditos más y vamos a dar inicio. Espero pues que hayan descansado su lunes, la parte del lunes del día de ayer y pues hayan iniciado el día martes. Deje ver por acá que... Ok, sí. Bien, vamos a dar inicio. Y deje ver, creo que hoy sí. Verifiquen, por favor, que tengan dos nombres, dos apellidos. Todos en su plataforma de WhatsApp. Ahí por lo menos ya vi una persona que solo ha colocado un nombre y un apellido. Recuerde eso, pues lo mencionamos el día de ayer. Usted debe de colocar siempre nombre completo según DUI en la portada de la plataforma de Zoom en este caso.
Bien, thank you for being on time. So, creo que ahorita vienen ingresando un par más. Ya vemos 16. Créanme, quedando un poco afónica. Así que ahí me van a escuchar un poco como un robot de vez en cuando. Y la cámara aquí que no me ayuda. Ay, Dios santo. Me deja en azul. Pero bien, vamos a dar inicio. Voy a pasar asistencia, pero habemos bien pocos aún todavía para pasar asistencia. Quiero aprovechar mientras ingresan los demás a doblemente verificar que todos tuvieron acceso a la plataforma. No sé si alguien ha escrito en el grupo, creo que no. No veo. Bueno, alguien mandó el manual. Y ahí está. Bien, pero nadie ha colocado dudas con respecto al acceso a la plataforma. Asumo que es porque todos tienen acceso, ¿correcto? Nadie está con algún problema o alguna dificultad. Entonces, eso es bueno. Eso quiere decir que usted está ya con acceso y ya iniciaron a trabajar. Recuerde que en esta primera semana debemos de completar section number one and also the section number two at the end of the week, right? So let's start with the attendance. Like always, right, I have to pass the attendance and please let me know if you are here. So, but first let's see Linda Beatriz. What date is today, Linda? Today is Wednesday. Today is Tuesday, right? Tuesday. Perfect. Tuesday. Today is a Tuesday. Nice. Let's see, Jennifer Tatiana, what's a today date? What's a today date? Ay, ¿qué? no, teacher. Okay, no problem. No sé. Jennifer, Tatiana, no problem. Vamos a ver, le vamos a preguntar a Luis Eduardo. Luis Eduardo, what's a today date? Hi, teacher. Today is Tuesday, 23 August 2022. Okay, nice. Very good. Very nice. So, very nice. Thank you, Luis. So, yeah, today is Wednesday. Wednesday, Tuesday, right now. My goodness. I'm in advance, yeah, mañana. Now it's Tuesday, right? So today is a Tuesday, August the 23rd, okay, 23rd. Today we are going to see that different, right? Porque no usamos los ordinal numbers, sino los cardinal numbers, okay? So, well, thank you. Let's start with the attendance. Okay, let's see, Andrea Gabriela, please let me know if you are here. Andrea Gabriela, ¿no está? Present. Thank you. Carlos Edgardo. Carlos Edgardo. Present. Then we have Claudia Elizabeth. Claudia Elizabeth. No. Then we have Edwin Edgardo. Present. Thank you. Elsie Patricia. Present, teacher. Thank you. Eric Omar. Present, teacher. Nice. It is Janet. Present, teacher. Thank you, Iris. Jennifer Tatiana. Present. Is Jessica Sarai.
Jorge Alberto, sorry, I was submit Jorge. Present teacher. Thank you. Then we have Jose Alexander. Jose Alexander. No está. Then we have Carla Lisette. I'm here, teacher. Thank you, Carla. Carla Stephanie. Present, teacher. Nice. Then we have Leticia Aide. Present. Thank you, Leticia. Linda Beatriz. Present. Thank you. Luis Eduardo. I'm here. Thank you, Luis. Maria Xiomara. Maria Xiomara. Thank you, Xiomara. Then we have Marixa Elizabeth. Present, teacher. Thank you, Marixa. Nelson Rodimiro Pineda. I'm here, teacher. Thank you, Nelson. Rosa Karina. Rosa Karina, no. Santos Carlos. Present, teacher. Thank you. Sarah Elizabeth. Sarah. Elizabeth, no está. Sofía Michelle. Present. Thank you, Michelle. Then we have Sonia Rebecca. Present. Thank you, Sonia. Then we have Toyita Eunice. Present, teacher. Thank you, Toyita. Wendy Paola Lopez. Present, teacher. Thank you, Paola. Jocelyn Yvette. Present, teacher. Nice. Thank you. Perfect. So I already complete the list. So you know that we are going to review the attendance one more time at the end, right? So let's start because time is running and you know that we have too many things to cover. So we have to take advantage of the time. So antes de pasar en sí a esto, nada más quiero verificar nuevamente lo de la plataforma. Sé que hay algunas personas que se han incorporado y así es como les debería de aparecer la plataforma, así como lo ven acá. Usted tiene que tener el grupo de módulo 3. Le damos acá View Course y de esa manera le van a cargar todas las, perdón, todas las secciones que se van a ir trabajando. Por ejemplo, yo quiero iniciar. Esto es de manera individual. Cada uno de ustedes debe de completar de manera individual este trabajo de plataforma. Para iniciar, acá usted puede ver el manual y todo lo que contiene la plataforma, pero en sí, usted se va a ir acá a la sección 1 y vamos a empezar con el inicio, ¿ok? What are you going to do? Ok, that's the name of this section, el nombre de la unidad. Usted le da clic acá, espera que cargue y acá usted puede ver todos los ejercicios que usted va a desarrollar. Ahora bien, esto porque yo lo estoy proyectando desde una computadora, pero tal vez usted ingresa desde el teléfono, tal vez la vista de lo que usted está viendo pueda ser un poco distinta, pero el contenido es el mismo. En una computadora esto es lo que usted prácticamente va a ver y usted empieza acá, mire. Section 1.1, lesson objective, aquí usted lee el objetivo, se lo ponen en inglés y en español. Le damos clic en next y acá viene ya el 1.1, que el 1.1 es la parte que tenemos del día de ayer, ¿ok? Acá está month and years. En esta parte usted lo que va a hacer básicamente es escuchar el video. Acá le doy play y ya. Ustedes no lo están escuchando en este momento porque no estoy compartiendo audio, pero yo sí ya lo puedo escuchar acá. Entonces usted escucha el video y acá hay una parte de discusión, ¿ok? Aquí dice practice exercise, ¿ok? So acá usted puede agregar, ¿ok? Usted puede agregar sus respuestas y
la de los compañeros usted también puede verlas, ¿ok? Pero esta parte es prácticamente como una práctica para que usted complete, ¿ok? Algunos se les dificulta acá porque pide que grabe o haga usted un ejercicio tal vez distinto, ¿verdad? Si tienen alguna duda me pueden consultar, pero yo creo que ya tienen la experiencia, a excepción de los que van iniciando en el programa, que tal vez todo esto es nuevo, pero sí. Diga, Nelson. Disculpe la interrupción, siempre tuve la curiosidad de eso. Yo pensé que no se podía agregar el contenido a eso, a lo que acaba de mencionar. Sí, sí se puede acá. Usted le da en Practice Exercise y yo creo que acá, por ejemplo, Paola, ya ella agregó sus respuestas. Usted puede hacerlo. Recuerde que la idea de la plataforma es que usted practique las habilidades, que usted tenga listening, se puede escuchar, que usted tenga writing como este, que usted puede escribir, que usted tenga, ¿verdad?, grammar exercise. So, esa es la idea. Ahora, usted me puede decir, mire, pero yo nunca puse nada ahí. Sí, está bien, no hay problema, usted puede continuar. Usted puede continuar y proseguir en el siguiente ejercicio y no pasa nada. Ve acá, yo le doy next y ya estoy en el 1.2, aunque no coloque nada. Pero lo que yo le podría indicar o lo que yo le podría recomendar es que lo haga como una buena práctica para que usted tenga siempre completo y pueda llegar al 100% de la plataforma, ya que esto va sumándose en su porcentaje de actividades o ejercicios realizados. Y luego así, mire, usted prosigue, mi cámara me está fallando aquí, me está tirando, es por el fondo blanco que tengo, pero ya lo había cambiado a que me permitiera estar ahí, porque si no me veo como que soy el fantasma de la ópera. Bien, entonces sí, eso le va a ayudar a llegar al 100% de el completion, el progreso que usted debe de tener de la plataforma, ¿ok? Paola, dígame, López. I have a question, teacher. Go ahead. ¿Se es o no? O sea, usted lo pone como no es necesario, como si queremos ponerlo o no, pero yo había comprendido ayer que sí era como necesario, porque todo eso era como que lo que nos sumaba para poder tener como el porcentaje para alcanzar la meta. La meta, exacto. Sí, o sea, lo es. Lo único que a lo que yo voy es que acuérdese que el porcentaje que usted necesita es del 80%. Entonces, si usted deja el 20%. Permítanme que hay alguien aquí con un micrófono abierto. Si usted deja bien, ahí está. Si usted deja algún ejercicio incompleto, lo que va a suceder es que al final usted no va a llegar al 100%, pero su meta es 80%. Yo no estoy diciendo no lo hagan, yo digo sí, hacerlo para practicar, para hacer esa práctica, pero si en algún ejercicio usted se ve en la dificultad de realizarlo, es decir, que no le estaría afectando, porque usted con llegar al 80%, pues usted está, digamos, apto para el siguiente módulo. Así es que no habría mucho problema, pero lo ideal es completarlo. Si usted llega al 100% de la plataforma, pues eso, no lo van a regañar. Mire, es que era el 80 y usted llegó al 100. O sea, no, ¿verdad? Entonces, esa es la única flexibilidad, digamos, que se puede tener en algunos ejercicios. Si usted lo completa y llega al 100, pues perfecto, excelente. Ahí el buen estudiante, ¿verdad? Pero si usted va dejando un ejercicio de por ahí de perdido que no lo completó, como en esa parte de que hay que escribir, no hay problema, usted puede llegar siempre al 80 o un poquito más. No sé si queda clara esa parte. Muchas gracias, teacher. Gracias, Paola. Bien,
Entonces, asumo que todos estamos ya al 100% en la plataforma, todos tenemos acceso, ya vamos avanzando, ya vamos iniciando la parte 2 probablemente para poder ir completando estos ejercicios. Entonces, así es como usted se mueve dentro de la plataforma. Mire acá, le va diciendo dónde usted va y todo lo que pues está pendiente ahí, lo que hace falta hasta llegar a la sección 2 y así sucesivamente. Acá hay una parte de listening, usted lo va escuchando, lo puede escuchar las veces que usted lo desee. Ok, bien, regresemos al manual. Por acá vamos a compartir pantalla, si lo pueden ver. Y acá tenemos the month of the year. Ok, we have January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December, right? So let's see. Carlos Santos, what is your favorite month of the year? What is your favorite month if you have one? Repeat, teacher. What is your favorite month of the year? What is your favorite one? My favorite month is June. Okay, it's June. Okay. June. My favorite month is June, right? If it is just one. Solo uno. Ok, ahí les dejo la preguntita en el chat. What is your favorite month of the year? ¿Cuál es el mes favorito del año para usted? Ok, so, y ahí la forma de contestar, right? My favorite one. Ok, siempre recuerde que le preguntan con el verbo to be. Usted va a responder con el verbo to be. Esta es una pregunta que usted puede darles respuesta. Si es uno y si son dos, ya sabemos. All right, my favorite month of the year. Month, si es uno o dos. Month of the year. Aquí se lo estoy escribiendo en el chat. Of the year is o puede ser art. Ok. Si son dos los que le gustan y ahí usted da los meses, right? Elsie, Patricia, go ahead, please. Sir, my favorite month of the year is November because it's my birthday. Because it's your birthday, okay? It's your birthday. Birthday. Nice, okay? It's your birthday. Perfect, yeah, normally, casi siempre para todas, como que el mes del cumpleaños es el favorito, right? So, nice. And a lot of people also likes December, right? ¿A quién no le gusta el chumpe, la Navidad, right? So, December, that's one of the favorite ones. Let's see. Hágale la pregunta, Elsie. Choose one of your classmates and ask the question about the month, okay? Pregúntele a uno de sus compañeros. Okay, teacher. Luis Eduardo. Mozo Luis Eduardo. What is your favorite month of the year? My favorite month of the year is January. January. Okay. January. Nice. January. Bien. Recordemos en el módulo anterior hablamos de las TH, right? ¿Se acuerdan de la famosa TH unida? La pronunciación. Yo no puedo decir months, mire, mire, months, así no. Month, TH, ok, month, ok, my favorite month, ok. Ya dijimos, si usted no medio ahí como que quiere sacar la lengua, véase en el espejo, si usted no le hace así, no lo está pronunciando bien. Los que tienen cámara, ahí se pueden ver en la cámara cómo lo pronuncian, porque no es lo mismo. Mire en mi boca, que yo diga mon y le haga así, mon, o que yo le haga month, month, ok. Ahí está la pronunciation de la TH, right?
So nice. Now, Luis Eduardo, choose one of your classmates one more time and ask the question. Okay. It is Janet. What is your favorite month of the year? My favorite month of the year is July. July, perfect. Now it is Janet. Choose one of your classmates, okay? Remember, month. Ese sonidito como zumbidito, no sé si escuchan. Tiene que sonar, right? Month. Month. Okay, perfect. So it is, go ahead. The next one. Edwin Edgardo, creo yo. Okay. What's your favorite month of the year? Edwin? My favorite month of the year is July. It's July. Perfect. Now, Edwin, choose one of your classmates. Jorge Alberto, what's your favorite month of the year? My favorite month in the year is December. Perfect, December, nice. Jorge, no había hablado, Jorge. Ayer estuvo así como algo que lo vi en medio, no lo vi. Pero ahí está Jorge siempre, ¿verdad? Nice, nice to see you. Perfect, so ahí estamos con los mesecitos. Al igual que en el módulo pasado, números. Si yo dicto ahora números, usted ya se los puede, ¿verdad? Revés y derecho, los números, eso lo vimos, que había que practicar. Colores y todo eso que es vocabulario genérico, básico, que hay que manejar, pero manejarlo, ¿ok? Los días de la semana, los meses, todo esto, usted tiene que saber pronunciarlo, leerlo, escribirlo, ¿ok? Y obviamente que el significado, ¿right? So, veamos dates. ¿Qué dijimos que era dates? Fechas. ¿Y cuál es otro sinónimo de otra significado de esta palabra? Cita. Ok, una cita. Muy bien, ok. Ahí, sorry que estoy encendiendo y apagando mi cámara, pero miren que no sé qué le pasa, que me borra del mapa. Bien, entonces fechas, ok. Acá lo vamos a ver como fechas. Hablamos que en English we have different type of numbers. We have the cardinal numbers and the ordinal numbers, ok. Estos números son los que yo en español digo primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo primero, décimo segundo, y así voy. Si ¿Sí han escuchado esos números, right? Usted así dice, mire, él llegó en primer lugar en la carrera. Ah, mire, él se ganó el tercer lugar en la premiación. Ok, ocupamos esos números en español. The same story in English, ok. Y por acá viene algo que usted debe de aprender este día. Las fechas, para decir una fecha en inglés, yo voy a ocupar estos números. No el 1, el 2 y el 3, que son los números, los regular numbers, right? Que yo digo, ah, yo tengo un perro. Ahí sí. Usted me va a decir, I have one dog. Ok, yo tengo un perro. Mire, yo tengo dos carros. I have two cars. Ahí sí. Pero cuando yo voy a hablar de fechas o de posiciones en una competencia, por decir algo, yo no digo ni en español, ah, este llegó en un lugar, este llegó en dos lugar, este llegó en tres lugar. No, ¿verdad? No decimos así. Digo, este llegó en primer lugar, este llegó segundo, este llegó en tercero. Mi hijo va a primer grado, mi niño va a tercer grado, así digo, ¿verdad? Yo no digo, mi hijo va a tres grados, ¿verdad? Entonces, esos son los números. Vamos a ver, si usted se fija en esta lista de números, perdón que tengo una tos un poco especial, pero si usted se fija en estos números,
todos o la gran mayoría terminan con una TH. Quiere decir que esa TH hay que pronunciarla, la famosa sonido que acabamos de hacer, month, ¿ok? Terminan con TH, ¿ok? Y vamos a leerlos, no los vamos a leer todos quizá por el tiempo, pero vamos a leer los primeros que son los más importantes. Mire, first, ¿ok? Mañana le voy a preguntar a cualquiera de ustedes. First, no me vaya a decir fierce, ¿ok? Así se escribe, fierce, pero la pronunciación es first, ¿ok? First. Then we have second, ¿ok? Second. This one we have third. Escuché la pronunciación, third, third, ¿ok? Third. Then we have fourth. Mire, este, usted me puede decir, mire, pero yo oigo como el four normal. No. El for normal no lleva TH, ¿ok? Estos son los que llevan TH, ¿ok? Entonces aquí voy a decir fourth, fourth, fifth, sixth, ¿ok? Seventh, seventh, eighth, eighth, ninth, tenth. O sea, ese TH tiene que sonar, ¿ok? Ahora, ya dijimos que este es primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo. Décimo primero, eleventh, décimo segundo, twelfth, décimo tercero, thirteenth, ¿ok? Es lo mismo luego, ¿ok? ¿Qué pasa y después cuando llego al 20? Twentieth, twentieth. Luego, en los números normales, yo digo 21, 22, 23, pero acá no. Acá, mire, pongo el 21st, 22nd, 23rd, 24th, ¿ok? Y así sucesivamente. Acá en el chat les voy a colocar, por ejemplo, para las fechas, si ahora es 23, ¿cómo voy a decir la fecha de ahora? 23rd, muy bien. Ahora, no sé si ustedes logran ver que acá el 1 tiene unas letras. Y usted puede decir, mire, ¿y esa letra qué pasa ahí? La mayoría son TH. Esta letra, mire, se lo digo así en español, fácil, para que no se le olvide, lo grabe usted en su mente y en su corazón. Estas letras son las terminaciones de la palabra. Mire, S-T, S-T, N-D, N-D, R-D, R-D, T-H, 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 todos terminan en T-H, ¿ok? Luego, el 21st ya no termina en T-H, termina en S-T. Por eso está este. 22nd termina en D. So we have ND right here. Y así sucesivamente. Quiere decir que el 31, igual, 31st. El 32, 32nd. 33, 33rd. Que en este caso sería, no sé cómo decimos este. Décimo primero. Décimo segundo, décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto y así sucesivamente. ¿Ok? Esas letras son las que usted va a poner. Por ejemplo, mañana usted va a escribir la fecha de mañana. ¿Ok? Mañana va a ser 24th. ¿Cuál sería? No sé si ustedes han visto cuando los maestros en la pizarra escriben la fecha. Ponen esa letra. Y a veces alguien ya me han preguntado, mire, ¿y esa letra que chiquita que le ponen ahí, qué significa? Es esto. Son estos números, ¿ok? Quiere decir que mañana va a ser 24th. 24th sería TH, ¿ok? Cuando sea, por ejemplo, 21 de septiembre, ahí va a ser 21st, ¿ok? 21st sería ST. Cuando sea 22 de lo que sea, del mes que sea, 22nd, usted va a poner el 22 y va a poner ND, la terminación, así.
cuando sea 31, que es lo más que puede haber, porque no hay mes de 42, ¿verdad? O sea, lo más que va a llegar en la fecha de calendario es hasta el 31. Usted me dice, mire, hoy es 31 de agosto. Ah, 31st, ¿ok? 31st. Y la abreviación, la letra en pequeña que va a llevar es ST, ¿ok? So, estos son los famosos números ordinal numbers, right? Los que yo ocupo para nombrar fechas, ¿ok? Quiere decir que su fecha de cumpleaños, usted no me va a decir, ah, yo cumplo años el 21, ah, my birthday is on the 21, no me va a decir así. Usted me va a decir, my birthday is on the 21st, August the 21st. Ah, esta persona sí sabe inglés, voy a decir yo. Pero si me sale diciendo, ah, que today is 23, today is the 23. No, today is the 23rd, ok, the 23rd. Así que afilados con las fechas, porque mañana no voy a aceptar que me vayan a decir 24, ok. Me va a decir 24th con TH al final. Y así vamos a ir, ¿ok? Cualquier fecha, usted me dice, mire, yo tengo una reunión el 1 de septiembre. I have a meeting on the September the 1st. Así me va a decir usted. Ah, es que mire, yo tengo que ir a tal lado el 2 de noviembre. Ah, November the 2nd, ¿ok? November the 2nd. Y así. No sé si estamos bien en esta parte. Yes, teacher. Yes. Bye. Entonces ya esas letritas chiquititas, ya usted sabe de dónde salen, de la terminación de ese número. José Alexander, nice to see you, José. Siempre sería necesario agregar el artículo. Sí, cuando usted está dando una oración completa, el artículo es parte gramatical. ¿Verdad? Va a depender del ejemplo que usted está dando. Por ejemplo, en la fecha, usted me dice, ah, today is Tuesday, August the 23rd. Okay, ahí estamos, es normal. Pero, por ejemplo, la fecha de cumpleaños, my birthday is on August the 2nd, right? So, siempre yo tengo que poner los artículos que van acorde o la preposition que va acorde a lo que yo estoy mencionando la oración, lo que estoy diciendo, ¿ok? So, nice, thank you, José Alexander. So, let's move on, let's continue, ¿ok? So, vamos a practicar, vamos a ver, ya no me va a decir mi cumpleaños es el 21, right? 21, 21st. Let's see, José Alexander, when is your birthday? My birthday is January 15th. January 15th, TH, right? 15th, right here. Nice. Birthday, right? Birthday. La palabra sí se escribe beer, pero no, beer es otra cosa, va. Beer es otra cosa. So, birthday. This is my birthday. Birthday, día que usted nació, birthday. So, Elsie Patricia, when is your birthday? Elsie, no sé, se me perdió por ahí, la vi. No sé qué le pasó a Elsie porque estaba en la meeting, pero creo que perdió audio ahí. Rebecca, what about you? When is your birthday? My birthday is on August 12th. August the 12th. Oh my goodness. So, was really recently. Okay. Nice, Rebecca. Let's see. What about you, Carla Stephanie? When is your birthday? My birthday is November 19th. November 19th. Nice. Sophia Michelle, what about you? When is your birthday? My birthday is on March 1st.
March 4th. Nice. Jessica Zarai, what about you? When is your birthday? My birthday is on June 5th. June the 5th. Nice. Toyita, what about you? When is your birthday? My birthday is in August 9th. August the 9th. Okay. Also recently. Okay. Nice. And teacher, the last one. Pero cuando es primero, no es con TH, ¿verdad? No, porque termina con ST. ST. Okay. First. Sí. Solo mm-hmm. los tres primeros son distintos. De ahí, si se fían, todos llevan TH. A excepción de ya el 21, 31, 41, 51, 52, 63, 83. O sea, cambia nada más el 1, 2, 3. De ahí los demás, todos llevan TH, ¿ok? First, second, and third. Si usted se aprende first, second, and third, fourth, ya la hizo. Porque los demás a todos le va a poner TH. Y cuando llegue al 21, igual, ST. Cuando llegue al 41, ST. Y así sucesivamente, ¿ok? So, let's continue, okay? We have this conversation right here that it's called Happy Birthday, okay? This is a conversation between Angie and Philip. I'm going to read it just one time, okay? Then you are going to practice. So, Angie, are you going to do anything exciting this weekend? Well, I'm going to celebrate my birthday. Fabulous. When is your birthday exactly? It's August 9th, Sunday. So what are your plans? What are your plans? Well, my friend Kyla is going to take me out for dinner. Nice. Is she going to order a cake? Yeah. And the waiters are probably going to sing happy birthday to me. It's so embarrassing. Okay, so embarrassing. Look, I don't know if we have new words right here. Alguna palabra que usted diga, esa palabra no la había visto, no me suena, no sé qué es. Waiters, teacher. Ah, Nelson, the waiter. Okay, let's see. It says, yeah, the waiters. Look at the picture right here. Aquí están los waiters, right? Como cuando usted va a la Pizza Hut y le dice, mentiras, ni está cumpliendo años, pero siempre típico decirle, mire que él está cumpliendo años y ya llegan al montón a cantarle. Ahí los waiters son los que trabajan en el restaurante, ¿ok? Y le empiezan a cantar y después es mentira que no estaba cumpliendo. Right? So eso es lo que va a pasar acá, vea la imagen. Le dice ella, él, que él está cumpliendo años y que su amiga lo va a llevar a comer y que van a pedir un pastel y que lo más seguro que le va a decir que está cumpliendo años y le van a cantar. Embarrassing. ¿Qué dijimos que era right here? Embarrassing. Embarazoso, vergonzoso. 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 Apenado, así como usted que le están cantando ahí en la pizza. Feliz cumpleaños, happy birthday. Ni le entiende qué dicen, pero usted se siente que toda la gente se le queda viendo. Right, embarrassing. Paola, go ahead. Teacher, I have a question. Con la palabra cenar, is diner or is dinner? Dinner, okay, dinner. Yeah. Thank dinner. You. That would be the la cena, right? Dinner, dinner. Nice. Do we have any other word? ¿Qué dijimos que era exciting? Stephanie, go ahead. Emocional. Emocionado, right? Eso lo vimos en el módulo pasado. Exciting, emocionado, okay? Nice. Stephanie, Carla, I don't know if you have a question. Yes, teacher. How do you pronounce fabulous? Ah, fabulous, okay? Fabulous, okay? Fabuloso, estupendo. Ese sería un adjetivo, right? Un adjetivo. Fabulous, fabulous, thank fabulous, you, fabuloso, yeah, estupendo, yeah. Genial, fabulous. Okay, nice. So, vamos a practicar, vamos a ver, ayúdenme por favor, vamos a ver a quién no le hemos preguntado, Andrea, Gabriela,
So Andrea Gabriela, usted va a ser Angie. Y Nelson Pineda, you will be Philip, please. Go ahead, Andrea Gabriela and okay. Nelson, please. Are you going to do anything exciting this weekend? Well, I'm going to celebrate my birthday. Fabulous. When is your birthday exactly? It's August 9th, Sunday. So what are your plans? Well, my friend Kayla is going to take me out for dinner. Nice. Is she going to order a cake? Yeah. And the waiters are... Esa no recuerdo, teacher. Probably going to sing happy birthday to me. It's so embarrassing. Okay, nice. Thank you. It's so embarrassing. Okay, embarrassing. Ahí es una double R, right? Embarrassing. Nice. Probably. Ya hasta me están saliendo gallitos ahí. Lo siento ahí por la mala pronunciation, pero estoy un poco malita. Bien. Waiters, probably. Right here. Take me out. Esto... hay que leerlo, no sé, como uno va aprendiendo, tiende a leer así como los niños en el kinder. Mi, ma, me, y así, ¿verdad? Así empezamos, pero después usted lee mi mamá, ¿ok? So, take me out, ¿ok? Esto es algo que se conoce como phrasal verb. ¿Alguna vez ustedes han escuchado esa frase? Sí. No sé si les comenté el módulo pasado. ¿O no? No sé. Vale, ¿qué dijimos que era un phrasal verb? Expresiones. Son como palabras compuestas. Ah, ok. That's like a compound word. Ok, y si usted busca el significado... En inglés así dice, compound words, ¿ok? Son verbos, ¿ok? Phrasal verbs, son verbos, sí, son verbos, pero van unidos con una preposition. Y cuando yo uno el verbo con una preposition, ahí... me da un nuevo significado, ¿ok? Por ejemplo, en esta parte que tenemos acá, le dice, she's going to take me out, ¿ok? Take es el verbo, ¿ok? Que sería tomar. Pero cuando yo lo uno con out, take out es afuera. Quiere decir que lo va a sacar, es decir, que van a ir a celebrar fuera de la casa el cumpleaños a un restaurante. Cuando usted me diga, no, es que mire, yo hoy voy a cenar afuera. Ok, usted me va a decir, I'm going to eat out. Ok, entonces ese eat out me da otro significado que sería el phrasal verb. Y hay phrasal verbs que son separables y otros que son inseparables. Por ejemplo, este, take out, es separable. Quiere decir que se puede separar. ¿Quién lo está separando? Un pronoun, aquí, me. ¿Ok? Porque alguien me va a decir, mire, pero entonces ahí dice take y no tendría que ser take out. Este phrasal verb es separable, de los que se pueden separar. ¿Cómo se van a separar? Por un pronombre, un sujeto o otra frase que le va a dar sentido a la oración, ¿ok? Eso usted lo va a ver probablemente más adelante en los siguientes módulos, ¿ok? Este es un tema ya de un nivel más avanzado, pero no está de más que usted por lo menos sepa. Cuando llegue allá, usted escucha phrasal verb, no va a decir, mire, ¿y eso qué es? Ya por lo menos se acuerda. Ah, esas son las palabras que son verbos que se unen con una
preposición y dan un nuevo significado. ¿Ok? Con que usted domine eso, estamos bien. Nice. Now we have the future with the be going to. ¿Ok? Recuerdan que dijimos qué tiempo gramatical estaba expresando en este caso el going to. Future. Ok. Nosotros lo conocimos allá en el módulo anterior como el presente progresivo por el famoso ing y está bien. Pero en este caso el going to es una expresión que denota futuro. Ok. So look at what we have right here. It says the future we're going to. No es el único. Pero en este momento solo vamos a ver este, pero no es el único auxiliar o expresión que tenemos a futuro. Tenemos el famoso will, que probablemente alguno ya lo ha visto, ya lo ha escuchado. El will es para futuro. Y el going to me va a decir, entonces, ¿cuál uso? ¿El going to o el will? Ambos son para futuro, con la única diferencia que el going to es más que todo para un plan. Cuando usted está planeando, ah, yo creo que este fin de semana voy a ir a la playa. Como pueda que sí, como pueda que no, pero usted su plan lo tiene. I'm going to go to the beach during this weekend. Usted tiene el plan. No sabemos si de aquí al fin de semana usted se va a retractar porque tiene que trabajar, porque se enferma, porque sale otra actividad y no va a ir. Pero usted dijo going to. Existe la posibilidad. El will es como más determinado. Yo digo, I will study. O sea, no importa lo que pase, yo voy a estudiar. I will. So yo lo voy a hacer. Es como una expresión más segura, por decir así. Como que no hay vuelta de hoja, pase lo que pase, yo lo voy a hacer. Como que usted me diga, I will work in the platform. Es decir que no hay negociación de que mires, tal vez voy a trabajar en la plataforma. No, I will. Lo voy a hacer. Tal vez no hoy, pero lo voy a hacer el día que tenga que estar la plataforma completa, lo voy a tener. ¿Ok? So usted ahí usa el will porque usted dice futuro, no lo ha hecho, pero seguro. No es como going to. Going to es como, mire, yo creo que mañana voy a ir a trabajar, pero si me duele el pelo no voy a ir. Pero yo tengo el plan que sí, ¿ok? Ahí viene la expresión going to. Más adelante van a ver el will como tal, pero por si alguien me dice, mire, pero es que yo he visto que cuando hablan en futuro usan el will. También se puede, ¿ok? So, look at the question that we have right here. Are you going to do anything this weekend? And the answer, como están preguntando, mire, con el verbo to be, la respuesta va a venir con el verbo to be. Yes, I am. I'm going to celebrate my birthday. No, I am not. I'm going to stay home. ¿Ok? Quiere decir que usted le puede dar respuesta a esta oración que está notando futuro y con el going to, yo respondo a futuro. ¿Ok? ¿Qué planes tienes o qué piensas hacer este fin de semana? Ah, yo pienso ir a celebrar mi cumpleaños. Ok, no, yo no pienso hacer nada, yo pienso quedarme en casa. O sea, ese es el plan que se tiene, pero no sabemos si de acá al fin de semana la cosa cambia. Vamos a ver, ayúdeme con la lectura, Marix, Elizabeth, the question and the two answers right here, please. Okay, teacher. Are you going to do anything this weekend? Is Kayla going to have a party for you? También las afirmativas, perdone. Yeah, the question and the two answers, please. Okay. Are the waiters going to sing to you? Yes, I am going to celebrate my birthday. No, I'm not. I'm going to stay home. Yes, she's going to invite all my friends. No, she isn't. She's going to take me out for
Yes, they are they going to sing. Happy. No logro ver por las compañeras que están ahí arriba. No, they aren't, but they're going. Okay. Okay. Thank you, Marixa Elizabeth. Nice. So, look. Questions, right? Presente. Tenemos acá verbo to be con una going to, que va a denotar futuro, okay? It's kind of like going to have a party for you. No es que ya está la fiesta. Carla, ¿te va a hacer una fiesta a ti? No sabemos, pero está preguntando, right? Are the waiters going to sing? ¿Será que los meseros le van a cantar a usted? No sabemos, pero pueda que sí en futuro, okay? So, and also the answers. Look what we have right here. What are these people going to do this weekend? Okay. Write sentence, okay? Vamos a escribir. José Alexander, go ahead. Teacher, ¿verdad? Bueno, no sé si estoy mal, pero recuerdo que nos habían enseñado que el going to también se podría pronunciar como gana, algo así. Ah, mire, qué bueno que saca esta parte a, como pregunta. Mire, usted escucha a un americano, ok, por decir así. Usted va a escuchar que le dice, I'm gonna eat, I'm gonna play, I'm gonna stay, I'm gonna go. So, y usted dice, ah, pues sí, se escucha, se puede usar. No le voy a decir que no, porque sí se lo usan, pero eso es informal. Eso es como, para que usted me entienda así fácil, el famoso inglés callejero que dicen, ¿verdad? Es decir, usted vaya al Bronx, donde anda la gente ahí, de todo un poco, ¿verdad? No tan sano. Hey, I'm gonna eat, I'm gonna do this, y hasta así va la forma de hablar de ellos. Es el inglés informal. Yo no le digo no, porque si usted tiene un amigo de ese tipo así, así le va a decir, hey, you know what, I'm gonna do this, my friend, okay, you know, y así. Ese es su acento, pero gramaticalmente no es correcto, ok, no es correcto. Si usted me dice, hey, you know what, teacher, I'm gonna study, yo le entiendo lo que usted me está diciendo. Pero acá usted está aprendiendo un inglés académico, un inglés formal, gramaticalmente correcto. Entonces usted me va a decir, I'm going to. Ok, yo le voy a entender, pero no es el inglés académico, sino que es un inglés informal. Si usted tiene familiares, amigos en Estados Unidos o más que todo, porque ahí es donde se escucha más esa forma así, usted va a escucharlo y usted va a decir, ah, pues así lo dicen. Y sí, pero ese es el inglés informal, ¿verdad? Informal. Usted está aprendiendo un inglés académico, un inglés correcto, ¿ok? Como le digo, okay. José, si usted lo dice, yo lo entiendo y usted me va a entender. Pero si está con su chero, su amigo de confianza, usted le dice, hey, you know what, I'm gonna drink. Está bien, pero si usted está con su jefe, usted está con una persona que nunca ha visto, una persona que acaba de conocer, no le recomiendo que use ese vocabulario, ¿verdad? Porque lo que va a decir la persona, va a decir, este ve que atrevido. Igual en español, usted cuando conoce a alguien le dice, mire, disculpe, ¿cuál es su nombre? Ya, cuando es su chero, y mira vos, ¿qué onda? Así, ¿verdad? Es igual en el inglés, ¿ok? Okay. Bien. Gracias, teacher. Nice. So, ya creo que no nos va a dar el tiempo para esta actividad, pero mañana vamos a escribir en grupos qué es lo que estas personas van a hacer basado en la imagen, ¿ok? So, one more time. El going to es para denotar expresión en futuro, ¿ok? Un plan, algo que yo quiero hacer, algo que yo tengo en mente. Pero no está decidido, como pueda que sí lo haga, como pueda que no, ¿verdad?
una expresión ya en futuro, ya ahí sí, yo digo I'm going to, I will, ok. Mire, yo le prometo, como que usted me diga, mire, yo le prometo que voy a hacer la tarea. I will do my homework. Entonces ahí no es como quizás sí, quizás no. Ahí a ley yo lo voy a hacer. ¿Ok? So, tengo 3 minutos. Necesito validar la asistencia antes de que nos retiremos. Y verifíqueme, por favor, se vino el agua acá un poco. No sé si escuchan un poco de ruido, pero es la lluvia. Me avisa, por favor, si está presente Claudia Elizabeth. Claudia Elizabeth no está. Jessica Saraí. Jessica. Gracias, Jessica. Luego me aparece José Alexander Hernández. Presente, teacher. Thank you, José. Y hay alguien más por acá. Dice Rosa Karina. Rosa Karina, yo sé que está ahí. No. Rosa Karina León Hernández. Bien, y finalmente Sarah Elizabeth. Present, teacher. Thank you, Sarah. Bien, los demás ya saben que si no los menciono es porque usted sí tiene la asistencia. Entonces, normalmente ya por el tiempo, al final solo menciono los que todavía no tienen asistencia o por A o B motivo no contestaron al inicio. Bien, tenemos un minuto prácticamente para cierre. Por favor, si usted no vino el día de ayer, se mencionó que vamos a trabajar la sección 1 y la sección 2 de la plataforma. Esto tiene que estar completo para el día jueves a la medianoche. Y así vamos a ir sucesivamente prácticamente completando la plataforma. No sé si alguien tendrá alguna duda, pregunta, algún comentario. ¿Todo bien? Creo yo que ya algunos empezaron a trabajar en la plataforma. Igual todos estamos en el grupo de WhatsApp, ¿correcto? Todo bien, teacher. Excelente, Elsie. Bien, mañana we have class, right? So I hope to see you tomorrow. Siempre el mismo link, ya usted ya sabe, en el grupo de WhatsApp mantenga el link, siempre va a ser el mismo, ¿ok? Siempre vamos a usar el mismo y vamos a ocupar el grupo de WhatsApp para cualquier consulta, ¿ok? So, time is over, ya ahora sí, ya llegó la hora de desconectarnos. I hope to see you tomorrow, ¿ok? Thank you for your time, thank you for being in the class and see you tomorrow, okay? So bye. Que siga mejor, teacher. Gracias. Bye. Ya voy a tomar manzanilla. Bye, bye teacher. Bye. Estoy bastante mal. Bye, bye. Take care. Una más.